Iniciamos esta ronda de cuartos de final y nos encontramos con Manuel por parte de Ciudad Fundación, quienes el día de hoy son clasificados de primeros en estas emocionantes semifinales del torneo de apertura de la Tebo Cup. Manuel, háblanos un poquito de cómo te sientes luego de haber contribuido a la victoria del equipo en una tanda de penales tan complicada como lo fue el partido del día de hoy. Bueno, primero de todo, gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Y bueno, una felicidad inmensa porque pudimos pasar a la siguiente ronda gracias a todo el equipo. Y bueno, estamos todos felices. Como portero, ¿cuál consideras que fue el momento más desafiante durante el partido? ¿Y cómo lograste superarlo como equipo para finalizar con esta gran victoria para ustedes el día de hoy? Bueno, para mí lo más desafiante del partido fueron los penales, claro, porque es una tanda muy intensa. Nosotros, bueno, con toda la calma del mundo, pateamos los penales y los tapamos y, bueno, pudimos conseguir la victoria. Finalmente, ahora que están en las semifinales, ¿cuál es el enfoque del equipo para seguir avanzando en el torneo y alcanzar sus objetivos finales? Bueno, el mismo de todo el torneo. Vamos a seguir con la misma idea, el mismo plan de juego. Vamos a seguir como siempre. Muchísimas gracias, Manuel, por tus palabras y felicidades por la clasificación a las semifinales de esta Tebo Cup. Gracias.